Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a este nuevo vídeo tutorial. En este vídeo tutorial vamos a contaros algo que me ha solicitado un cliente, y un cliente tiene un libro físico y quiere venderle, aparte que le quiere vender aquí en España, le quiere vender también fuera de España. Bien, voy a explicarte en este vídeo tutorial el paso a paso cómo tienes que hacer los envíos a España, los envíos a Europa y los envíos a, por ejemplo, Latinoamérica. Así podríamos poner todas las opciones que queríamos. En este caso te voy a hacer las tres opciones y vamos a hacer la prueba para que veas que sale todo correctamente. Bien, para ello lo único que tenemos que hacer es estar dentro de nuestro admin, justamente dentro de nuestro WordPress. Y una vez que estamos dentro de nuestro WordPress, vamos a venirnos aquí donde pone WooCommerce y nos vamos a venir donde pone ajustes. Una vez que estamos aquí en ajustes, ¿vale? Aquí justamente hemos puesto que queremos vender a todos los países, ¿vale? Y enviar a todos los países que vende, ¿vale? Aquí lo único que tenemos que venirnos es justamente donde pone envíos. Y aquí lo que vamos a crear son zonas de envío. Vamos a añadir la primera zona de envío. La primera zona de envío vamos a poner, por ejemplo, España. Vamos a poner aquí España. Y aquí justamente, ¿qué es lo que vamos a seleccionar? Aquí no vamos a seleccionar Madrid, Málaga, Sevilla. Es decir, aquí en este caso, ¿vale? Lo que vamos a seleccionar es justamente, vamos a seleccionar España. Y para ello, lo único que tienes que hacer es, elige la región, vamos a poner España. Y automáticamente vamos a pinchar aquí en España. Perfecto. Bien, una vez que ya tenemos esto aquí, vamos a crear el método de envío. Voy a añadir método de envío. En este caso va a ser uno fijo y voy a añadir el envío. Una vez que ya estamos aquí, le vamos a decir que lo queremos editar. Perfecto. Bien, le vamos a decir que el precio es, por ejemplo, vamos a poner envíos, envíos a domicilio. Envíos a domicilio. Vale, y aquí, ahí, vamos a poner aquí envíos. Y aquí vamos a poner cuánto vamos a cobrar por este envío. En este caso vamos a poner 3,90. Perfecto. Vamos a guardar los cambios. Automáticamente ya tenemos guardados los cambios, ¿vale? Bien, ahora vamos a volvernos otra vez y si nos vamos justamente, vamos a irnos justamente a comprar un producto en concreto. Justamente aquí tenemos el libro que cuesta 26 euros, ¿vale? Y vamos a dar a final. Todavía, como no he puesto de dónde soy, pues todavía no me ha calculado el envío. Voy a darle aquí a finalizar compra. Si yo me vengo aquí a finalizar compra, me sigue diciendo que todavía no está puesto. Pero fíjate, ahora voy a venir aquí donde pone justamente país y voy a poner España. Si pongo aquí a España, si nos bajamos, ya está refrescando. Nos bajamos para abajo, mira lo que me está diciendo, que el envío a domicilio son 3,90. Entonces sería el libro más este. Vale, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a hacer otra cosa, nos vamos a venir otra vez a envío. Y en este caso, ya tenemos el envío a España, ahora vamos a crear otra zona de envío. En este caso, vamos a crear la zona, por ejemplo, de Europa. Y vamos a decir, ¿qué países de Europa? Bien, mira, ponemos Europa. Y automáticamente todos los países que estén en Europa, ¿vale? Pues nos cogerá. Entonces, voy a guardar los cambios y voy a añadir el método de envío. Aquí vamos a poner que es un precio fijo también. Y en este caso voy a editar y voy a poner aquí envíos a Europa. En este caso, los envíos a Europa, fuera de España, digamos, van a ser justamente 13 euros. Perfecto, 13 euros. Y voy a decirle que quiero guardar los cambios. Genial, perfecto. Fijaros una cosa, ahora mismo ya lo he guardado. Si yo me vengo ahora al producto y yo ahora cambio, justamente vamos a cambiar España, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, Alemania. Vamos a poner aquí Alemania, ya se está refrescando y fíjate, me acaba ya de cambiar. Envíos a Europa, 13 euros. Perfecto. Ahora vamos a hacer otro, un tercero. Y ahora lo que le vamos a crear va a ser uno, por ejemplo, en Latinoamérica. Vale, para ello tenemos que volver otra vez a donde pone envíos. Y ahora vamos a añadir otra zona de envío. Y en este caso podríamos poner, por ejemplo, aquí Latinoamérica. Latinoamérica. Vale.
Vale, no voy a crear Latinoamérica. Vale, ahora voy a decir, bueno, ¿y a qué países de Latinoamérica yo voy a vender? Vale, pues, por ejemplo, ¿cómo saber cuáles son los países de Latinoamérica? Te metes en Google, pones Latinoamérica y mira, aquí tenemos América Central, América del Sur, es decir, aquí tenemos todo. Por ejemplo, vamos a crear países de Latinoamérica. Mira, aquí tenemos los latinos. Por ejemplo, vamos a decir, venga, pues yo lo que yo quiero vender, por ejemplo, en México y en Nicaragua. Por ejemplo, pues mira, nos vamos a venir aquí y vamos a poner aquí que queremos, por ejemplo, México. Ya nos aparece por aquí México. Y aquí nos sale todo México, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí nos sale Ciudad de México, Nuevo León, es decir, todo México te sale. Podríamos poner luego los países, pero aquí está todo México. Pues también quiero Nicaragua, pues vamos a poner Nicaragua, ¿vale? Vale, una vez que ya hemos hecho esto, vamos a añadir el método de pago y vamos a poner que es un precio fijo y que el método de pago, vamos a dar aquí a editar, pues es envíos, envío a Latinoamérica. Perfecto, y aquí vamos a poner que mandarlo a Latinoamérica cuesta 20 euros, por ejemplo. Vale, vamos a guardar los cambios. Y una vez que hemos guardado los cambios, si nos venimos ahora aquí y ponemos, en vez de Alemania, ponemos en México, por ejemplo, automáticamente vamos a ver que ya envíos a Latinoamérica 20 euros. Ya nos ha cambiado, ¿vale? Bien, dentro, por ejemplo, vamos a meternos, por ejemplo, aquí en España. Vamos a venir otra vez a envío, pues para poner un ejemplo. Imagínate que ahora nos vamos a meter aquí en España. Le vamos a editar aquí en España. Y vamos a decir que queremos añadir otro método de envío, el de domicilio que esté, por ejemplo, añadir método de envío, un envío gratuito, vamos a poner un envío gratuito, añadir, vamos a editar en envío gratuito, ¿vale? Y vamos a poner recoger en Tarragona, por ponerte un ejemplo, o recoger en la tienda, vamos a ver, recoger en, a ver, vamos a poner, por ejemplo, recoger en tienda, ¿vale? Perfecto, vale, aquí vamos a dejarlo, envío gratuito requiere, esto si tú quieres que a partir de X dinero y tal, esto ya lo contaré en otro vídeo, para centrarnos un poquito en esto, vale, ya lo hemos guardado y ahora fíjate, si nos venimos a finalizar compra y yo pongo aquí, por ejemplo, vamos a poner España, vale, me está diciendo, fijaros lo que va a salir ahora, que enviar en España cuesta 3,90, pero vale, pero yo es que lo quiero recoger en la tienda, porque yo sé dónde está esto, pues lo único que habría que hacer es recoger la tienda, y si te das cuenta, se eliminaría los 3,90, ¿veis? Así de fácil y así de sencillo, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que este video tutorial te haya encantado, cualquier duda que tengas, me puedes, en la caja de texto justamente lo puedes poner. Y sobre todo, ponme un comentario, dime si te ha gustado este vídeo, si quieres que haga algo parecido. Y sobre todo que te suscribas y me des a la campanilla. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.